Vamos a iniciar esta conferencia de prensa donde don José María Figueres, nuestro candidato presidencial, va a anunciar la persona que va a encabezar la papeleta de diputados por la provincia de San José, de acuerdo al estatuto del partido. Primero, les ruego a los miembros de la mesa introducirse. Muchísimas gracias. Nada más quisiera decirle a la mesa principal que además de los colegas de medios que están aquí presentes, tenemos en Zoom a Radio Alajuela, Radio Monumental y el periódico digital El Guardián. En este momento y se estarán incorporando otros medios a través de nuestra red digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la palabra a la presidenta del partido, Katia Rivera. Muy buenos días, señores y señoras miembros de la prensa, compañeros de la mesa principal, costarricenses que nos acompañan siguiéndonos desde los diferentes medios de comunicación y redes sociales, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra Casa Liberacionista. Como lo han hecho en los últimos meses, dando seguimiento e información sobre nuestro proceso de renovación de estructuras, que comenzamos el mes de marzo, y en el que cerca de 20.000 liberacionistas a lo largo y ancho del país se inscribieron en nuestros diferentes procesos de elecciones, tanto a nivel territorial, movimientos y sectores. Fue el primer paso de uno que conllevó muchísima imaginación y muchísima organización. Y digo imaginación porque en medio de pandemia, Liberación Nacional demostró ser un partido organizado y capaz de llevar a cabo un proceso que el 6 de junio nos llenó de ilusión a todos, ver desde buena mañana esas largas filas en los centros de votación, donde más de 430.000 personas se acercaron y con voz firme, emitiendo su voto, dijeron: queremos un cambio para Costa Rica. Ese día tuvimos un grato resultado con el triunfo de nuestro líder y nuestro candidato, José María Figueres. Resultado que lo hicimos de forma pronta, eficaz y sobre todo muy transparente, gracias al nivel organizativo del partido. La serie de procesos que nos conlleva al sábado anterior, donde ya tenemos instalada y juramentada nuestra Asamblea Nacional y Asamblea Plenaria. Con esto cerramos nuestro proceso de renovación de estructuras. Ahora, con la labor cumplida, con la responsabilidad que eso conlleva, desde el Comité Ejecutivo, desde el Directorio Político, el Tribunal de Elecciones Internas y todos los partidarios de Liberación Nacional, le decimos a Costa Rica: estamos listos. Nos encontramos con las mujeres y los hombres más preparados para hacerle frente a la necesidad de sacar a Costa Rica del bache en el que nos encontramos, del vacío, de la falta de rumbo. Hoy estamos entregando, bajo el liderazgo de nuestro candidato y próximo presidente de Costa Rica, un partido que requiere ofrecer a Costa Rica las propuestas que nos demuestren que tenemos que ser inclusivos en lo social, dinámicos en lo económico, modernos en lo cultural y ambientalmente sostenibles. Hoy entregamos a nuestro candidato un partido unido, organizado, fortalecido.
bajo una misma bandera, nos encontramos prestos ya a este inicio de campaña electoral. Muchas gracias a las y los liberacionistas, a las y los costarricenses y a usted, don José María, por aceptar este reto. Gracias. Muchísimas gracias. Le ruego a nuestro candidato, presidente del directorio del partido y futuro presidente de Costa Rica, don José María Figueres, anuncie quién va a encabezar la papeleta de diputados del Partido de Liberación Nacional por la provincia de San José, de acuerdo al estatuto del partido. Gracias, presidenta, por sus palabras. Buenos días, amigas y amigos. En 1985 recibí una llamada de don Rodrigo Arias para que conformara una papeleta por el sector empresarial en el que me encontraba para ir en representación de los empresarios a la Asamblea Nacional de aquel año, a la convención que luego elegiría como presidente a principios de 1986 a don Óscar Arias como presidente de la República. Pasamos a gobierno y en diciembre de 1986 don Rodrigo organizó, ya después de un día de trabajo, me parece que era viernes, fin de semana, una pequeña actividad en su oficina para celebrar con un grupo de colaboradores de gobierno las Navidades. Este servidor de ustedes llegó a esa pequeña fiestecita y traía un regalo simbólico para cada uno de los integrantes del gabinete, a quienes les fui entregando lo que les había traído. A don Rodrigo lo dejé de último, y cuando él abrió el regalito que le traía, al ministro de la presidencia de aquel entonces, le traía una bolsa repleta de clavos de 4 pulgadas. El resto de los colegas se rieron, inmediatamente entendieron el mensaje. A lo largo de los años, muchos han sido los retos nacionales en que don Rodrigo, con su experiencia y su trabajo y su vocación de convocar a sectores, ha resuelto. Y hoy vengo a decirle a don Rodrigo de que lo invito a que hagamos equipo con otras y otros costarricenses para resolver los retos que Costa Rica tiene. Quiero compartir con compañeras y compañeros del Partido Liberación Nacional, con los miembros de la Asamblea Nacional con quien conversaré el próximo sábado, y con Costa Rica, mi decisión de nominar a don Rodrigo Arias Sánchez como candidato al puesto de diputado nacional para las próximas elecciones de febrero del 2022. La emergencia no declarada que vive nuestra patria nos convoca a que llevemos a las mejores mujeres y los mejores hombres con una extraordinaria trayectoria para que salgamos de esta emergencia y nos acerquemos al bien vivir. 3 cosas, amigas y amigos, valoro en la experiencia de Rodrigo que quiero compartir con ustedes.
La primera, el valor de la experiencia. La segunda, la capacidad para construir acuerdos. Y la tercera, la consolidación de la unión en liberación nacional. Sobre el valor de la experiencia, la elección del 6 de febrero del 22 no es una elección más. Está en juego algo mucho más grande que la presidencia de la República. Está en juego el Estado Social de Derecho. Está en juego el rescatar a Costa Rica, la reconstrucción de una sociedad devastada por la pandemia, la improvisación y la falta de rumbo. Será una elección decisiva, una elección entre la experiencia o la impericia, una elección entre la esperanza o la debacle. No podemos seguir improvisando, amigas y amigos. El país requiere certeza, rumbo, dirección y acción. Para salir de la tormenta en que nos encontramos, hace algunas semanas lanzamos el programa 911 para generar 200,000 oportunidades de trabajo, la prioridad número uno en nuestro país. Pero también se necesita para salir de la tormenta un equipo capaz y experimentado, un equipo probado que haya demostrado en el ejercicio de la función pública pericia ante la adversidad. Ese equipo hoy se ve extraordinariamente reforzado con la incorporación de Rodrigo Arias Sánchez. Segundo, capacidad para construir acuerdos. La democracia costarricense ha cambiado. La diversidad de la sociedad y la creciente complejidad de sus demandas se reflejan en la fragmentación de nuestro Parlamento. Para salir de la emergencia no declarada en que estamos, también se ocupará una gran habilidad para construir acuerdos entre grupos políticos diferentes. La capacidad de negociación de don Rodrigo será fundamental para ganar gobernabilidad en la Asamblea Legislativa y para impulsar una agenda parlamentaria que acelere la transformación de la sociedad costarricense hacia el bien vivir por encima de todas las banderas partidarias. Tercero, consolidación de la unión en liberación nacional. Liberación es hoy, sin ninguna duda, el partido mejor preparado para atender la emergencia no declarada en la que se encuentra Costa Rica. Cuenta con las mejores soluciones y el mejor equipo para implementarlas. La cohesión de la familia liberacionista para preparar esta gran cruzada contra la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades es un requisito indispensable para tener éxito en la campaña y en el gobierno de la familia liberacionista. Por último, amigas y amigos, avanzar en medio de esta tormenta, en medio de esta emergencia en que el país se encuentra sin rumbo y sin dirección, requiere de las y los costarricenses, de todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que lleven en su corazón el amor por la patria. Quiero invitarlas e invitarlos hoy nuevamente a que se nos unan en esta gran cruzada para que Costa Rica vuelva a brillar, vuelva a ser el país de las oportunidades, del cual todas y todos nos podamos sentir
nuevamente profundamente orgullosos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, amigas y amigos liberacionistas. Muchísimas gracias, Costa Rica. Seguidamente, don Rodrigo Arias Sánchez, quien será postulado por nuestro candidato presidencial en la próxima asamblea del sábado, como el primer lugar por la provincia de San José. Muchas gracias a todos los representantes de los medios que hoy nos acompañan por acá. Muchas gracias, presidente Figueres, por esas generosas palabras. A todos los miembros de la mesa, presidenta del partido, secretaria adjunta, doña Cintia. Saludos a todos. Y lo primero, estoy claro hoy que don José María hoy me trajo otra bolsa de clavos, ¿verdad? Eso creo que no me cabe la menor duda que así va a ser. Pero la tomo con gran optimismo, con mucha visión de que vamos a hacer cosas grandes como lo requiere este país. Y lo tomo como lo que es. Es un hueso con hormigas, va a ser un congreso difícil, pero precisamente los tiempos demandan que esta sociedad nuestra comience a darse la mano, comience a compartir lo que realmente nos une y que veamos la parte positiva del vaso, que es lo que necesitamos reconstruir hoy, porque estamos realmente al borde de un posible abismo del cual solo salimos y trabajamos juntos. Yo en los últimos 8 años, desde enero del 2013, en que decidí alejarme de la política electoral, en estos 8 años me he dedicado a mis actividades personales, empresariales, familiares, estar cerca de mis hijos, también cerca de la política no activa, de esa política que a veces llamamos con P mayúscula. He estado cerca de la fracción legislativa, sobre todo de esta última, dándoles mi consejo, mi opinión. He estado cerca de los presidentes que me han pedido alguna opinión o algún consejo, don Luis Guillermo y después don Carlos Alvarado. He estado participando y dando mi opinión en foros de medios, con entrevistas con algunos de los medios que ustedes representan. Y en todas mis intervenciones se han caracterizado por una cosa: todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salvar a Costa Rica. Y el común denominador de mis reflexiones siempre ha sido: Costa Rica está primero. Todos tenemos que trabajar para salvar a Costa Rica. Y hoy ese común denominador sigue siendo lo más importante. Pero así como he estado dando únicamente opinión, reuniéndome de vez en cuando con diputados de mi partido o de otros partidos, aconsejándolos en algunos temas difíciles, como fue la aprobación de la reforma fiscal de diciembre del 2018, sin la cual realmente hoy no estaríamos disfrutando de lo que vivimos en nuestro país, estaríamos en una crisis
económica sin precedentes. Afortunadamente se lograron tomar medidas para contener el gasto y lograr un poco ese balance fiscal que es tan indispensable para cualquier desarrollo social que queramos impulsar. Pero a pesar de haber estado cerca de todo eso, cuando conversé con don José María y hablamos de la futura fracción legislativa y los retos que se vienen, yo estaba claro que tenía y que podía dejar de ser ese observador pasivo de la política y tomar un rol más activo. Y cuando él me ofreció la posibilidad, y esa que lo interpreto como una deferencia muy honrosa para mí de parte del presidente Figueres, de nominarme para que encabece la papeleta por San José, de inmediato le dije, sí acepto. Sí acepto y lo hago consciente de lo que significa eso. Si hay alguien que está consciente de lo que significa eso, soy yo. La vida me ha dado en la función pública la oportunidad de haber estado en dos periodos diferentes de la historia costarricense como ministro de la presidencia. Son 8 años que he estado ahí. Tengan seguridad que ese reto o que ese récord que tengo de 8 años en el Ministerio de la Presidencia nadie lo va a romper porque es muy difícil. Y en esos 8 años, si ustedes me dicen resuma esos 8 años, el resumen es muy sencillo. Ha sido construir grandes acuerdos, tratar de construir acuerdos políticos con fracciones diferentes, con grupos sociales diferentes. Recién pasadas las elecciones de febrero del 86, el Partido Unidad Social Cristiana quedó muy distanciado del futuro gobierno que iniciaba el 8 de mayo del año 86. Yo fui diputado en esa vez por Heredia y fui diputado por 8 días, del 1 de mayo hasta el 8 de mayo en que asumí el Ministerio de la Presidencia. Y lo primero que me propuse fue ir a buscar a don Rafael Ángel Calderón para conversar sobre las diferencias que se habían dado en aquella campaña política y lograr ponernos de acuerdo en la agenda que se venía. Y después de 2 reuniones que tuve con él a solas, logramos comenzar a construir. Y recuerdo que proyectos de ley que habían estado sin poderse aprobar por años, como la ley de la ERTH, como la ley del Banco Hipotecario de la Vivienda, comenzaron a aprobarse en la Asamblea Legislativa. Y de ahí en adelante siempre tuvimos 38 votos cuando el país necesitaba los 38 votos. En el segundo gobierno teníamos un gran reto. Estábamos enfrentados a dar un paso importante para Costa Rica, que era la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y República Dominicana. Eso había dividido a la familia costarricense. Yo había estado cerca de don Abel Pacheco. Don Abel me pidió que si yo le ayudaba a él, dándole mi opinión. Yo lo hago con mucho gusto. Lo he hecho con presidentes de Liberación Nacional y también con presidentes de otros partidos, porque para mí Costa Rica está primero siempre. Y cuando don Abel firmó el tratado, yo me sentí muy contento, porque eso nos abría un mundo para insertarnos a la economía mundial. Desgraciadamente después, él no quiso enviarlo a ratificación al Congreso. Y eso hizo que la campaña política del 2005-2006 girara sobre el tema del Tratado de Libre Comercio y se dividiera la familia costarricense entre el sí y el no al TLC. Bueno, se ganó la campaña. El Tratado de Libre Comercio, yo lo convoqué junto con el presidente Arias a la Comisión de Asuntos Internacionales. Ahí no se movió, no se podía aprobar. Y entonces tomamos una decisión muy compleja, convocar un referéndum. Primer referéndum que se hace para un tema comercial. Bueno, y en ese referéndum se aprobó, los costarricenses votaron por el sí y se aprobó
el Tratado de Libre Comercio. Pero esa noche en que muchos fueron a Casa Presidencial a festejar, yo no estaba tan contento de festejar, porque yo era consciente que faltaban aprobar 13 proyectos de ley de lo que se llamaba la agenda complementaria al TLC, que requerían 38 votos cada uno, y lo que teníamos eran 38 votos. Y ahí comenzó una labor, probablemente la labor más difícil de negociación, de conseguir esos 38 votos, y así lo logramos en cada uno de esos proyectos, y de manera que todos salieran con el visto bueno de la Sala Constitucional. Me parece que esa experiencia de esos años constituye para mí una base muy sólida para lo que viene. Hoy día no tenemos tratado de libre comercio, pero tenemos un país que está al borde de un precipicio. Tenemos un país con pobreza, tenemos un país con desempleo, tenemos un país cuya economía no está creciendo al ritmo que se necesita. Y es por eso que ante el llamado que me ha hecho don José María, yo le digo que sí, yo voy a ir a la Asamblea a hacer todo lo posible para tejer esta legislación que se requiera para poder volver a poner esta economía a crecer, para poder solucionar los problemas de empleo público, para poder solucionar los problemas sociales que están aquejando a tantas familias, para poder salvar a las pequeñas empresas que están cerrando día a día y que todavía no conocemos la magnitud de eso, porque los bancos todavía mantienen financiamientos autorizados por las autoridades regulatorias, pero sabemos que el próximo año van a comenzar a llamar a cobrar las garantías, y ahí mucha gente perderá su casa, muchos empresarios perderán su finca, muchos hoteleros perderán su hotel, y ahí se requiere la mano fuerte de proyectos para salvar este país. Y veo en José María la persona que tiene la determinación, la fortaleza, los conocimientos, la experiencia, los contactos internacionales, la mística para trabajar juntos y ver si podemos sacar esta carreta que es nuestra patria de este barrial en que estamos. Y yo se los digo a ustedes con toda sinceridad, iría o voy a ir a la Asamblea Legislativa, si me ratifican el sábado, iría a la Asamblea Legislativa con mucha humildad a poner mi hombro, a empujar esa carreta, a sacar esa carreta de este barrial, porque esa carreta solo la sacamos todos juntos, dándonos la mano, pensando en el país y pensando en nuestros hijos. Y ese compromiso lo acepto con gusto, porque es un compromiso por nuestro país, por Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero saludamos a doña Cintia Berrocal, nuestra futura primera dama, y a Andrea Arias, hija de don Rodrigo Arias, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas.